cordial bienvenida a la conferencia de prensa en la que se darán a conocer los pormenores de la 35 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Agradecemos la presencia del licenciado Saúl Juárez, secretario cultural y artístico del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, doctora Marina Núñez, directora general de publicaciones del CONACULTA, señor Rafael Meltz, agregado cultural de Francia en México, Ricardo Calderón Figueroa, director general del Centro Nacional de las Artes, con la representación del ingeniero Ignacio Echeverría, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Nos acompaña la licenciada Shell Delgado, presidenta del Comité de Libros Infantiles y Juveniles de la CANEM. La maestra Susana Ríos, coordinadora nacional de Desarrollo Cultural Infantil, Alas y Raíces del CONACULTA. El doctor Raúl Mújica García, director de Divulgación y Comunicación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Doctor José Franco, director general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y la licenciada Paola Morán, directora de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Quede en uso de la palabra el licenciado Saúl Juárez Vega. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Para lo que yo digo, se ha convertido en una tradición a lo largo de los años, por un lado esta rueda de prensa y luego la inauguración de unas de las actividades que naciera hace 35 años con el ánimo de promover, de apoyar en la creación, promover la lectura, apoyar en la creación de lectores jóvenes, darles herramientas, instrumentos a los niños para que se acerquen al libro y que tengan a partir de ello una cosmovisión, una idea de vida enriquecida. Y en efecto, estas intenciones a lo largo de los años se han convertido en realidad. Hoy sabemos que muchos niños han crecido con esta feria como un evento anual importante, niños que ahora ya son adolescentes, niños que ahora ya son adultos, muchos de nuestros hijos crecieron asistiendo a esta feria que sigue siendo una de las más importantes en el mundo y sin duda la de mayor relevancia en el ámbito hispanoamericano, y que año con año diversifica sus acciones, sus propuestas, y que año con año recibe a más de 300.000 personas en una de las fiestas de lectura más relevantes. Este año, ya abordaremos más sobre este aspecto, lo harán mis compañeros de Presidium, este año nos halaga mucho el hecho de que Francia, con toda su tradición en materia de literatura infantil, haya aceptado con gusto, con compromiso, con decisión, el ser el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2015. Aquí nos acompaña el señor agregado cultural, que en algunos momentos dará pormenores de su participación, y también informarles a ustedes que este año la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una gran participación, una participación muy comprometida en los ámbitos de la ciencia. Fundamentalmente vuelve la UNAM a la FILIG de manera decidida, y señalar algo que a veces no se le da la fuerza que en cuanto a información que nosotros quisiéramos que tuviera, que es el apoyo que da esta feria a muchas ferias en el interior del país, muchas ferias con intenciones similares, con la intención sin duda de dar mayor, de hacer un hincapié mucho más decidido en los temas de promoción a la lectura entre niños y jóvenes. De tal suerte que, siguiendo esta misma tradición, habremos de tener
una feria en el Centro Nacional de las Artes, que sin duda es un lugar también privilegiado para llevar a cabo este tipo de actividades. Y no me resta sino agradecer la difusión que todos ustedes hagan de estas tareas cada día más importantes, como es el de la lectura, y ceder a mis compañeros la palabra. Muchas gracias, insisto, muchas gracias por la difusión que hagan de la FILIG 2015. La palabra a la directora general de publicaciones de Conaculta, doctora Marina Núñez. Gracias, muy buenos días, y gracias por hacer este enorme esfuerzo de acompañarnos en esta mañana ahora ya lluviosa. Bueno, estamos aquí porque vamos a estar cumpliendo años en un par de meses, 35. Somos una feria ya madura que ha tenido que voltear un poco y ver su historia y rescatar algunas iniciativas que en su momento funcionaron, que dejaron de hacerse y que ahora retomamos. Retomamos porque creemos en ellas. Y dos de estas iniciativas son justo las que ya el licenciado Juárez mencionó, y una es fortalecer la presencia del país invitado, en este caso Francia. Tuvimos la enorme suerte de contar con un compañero de viaje comprometido, muy activo y muy dinámico, con el cual pudimos hacer muchas cosas. Y la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que también se une el Instituto de Astrofísica, que el nombre es muy largo, me va a perdonar Raúl, que no lo mencione, hace rato estábamos hablando de eso. Pero hicimos un pool con ellos muy interesante para presentar un programa de divulgación científica muy abierto, a veces muy básico para los niños pequeños, pero que a los padres, sobre todo, me parece que les va a parecer interesante. Voy a entrar en materia ya con la feria. La feria se va a llevar a cabo del 6 al 16 de noviembre, como siempre, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, y la entrada es gratuita, la entrada a todos los eventos es totalmente libre. Calculamos tener un aforo de alrededor de 350.000 personas, es un aforo máximo por el espacio en el que estamos, hemos llegado a un poquito más, pero por cuestiones de protección civil lo restringimos. Ese es más o menos el público con el que trabajamos y el público hacia el cual organizamos diversas actividades. En esta ocasión vamos a tener 102 expositores, de los cuales 77 ya han tenido participación en la FILIG y 27 son nuevos. Yo no sé si esto se sepa, pero la cola de editores para participar en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil es muy larga. Desde este año comenzamos a dar cabida a nuevos elementos porque también creemos en la renovación y en el dinamismo. Y porque también, además, a partir de esta emisión, hemos estado pidiendo un poquito más a los editores, que afortunadamente nos han respondido muy bien. No nada más presentando fondos editoriales, sino actividades relacionadas con el fomento de la lectura y con la difusión de sus propios fondos. En ese sentido, tengo que agradecer y hacer el reconocimiento a la propia Caniem, que nos ha apoyado en la comunicación, y con algunas editoriales directamente, editoriales que no están en la cámara, también hemos trabajado de muy buen talante. Bueno, con estos 102 expositores, entonces vamos a tener 374 sellos editoriales, son 11 más que el año pasado, y vamos a presentar una oferta de 40.847 títulos, una oferta muy grande. En cuanto a las actividades, vamos a tener, esta es una numeralia que la voy a dar rápido y seguramente se las darán en el boletín que les repartirán mis compañeros. Son 2.500 actividades artísticas, 180 presentaciones editoriales, 320 artistas participantes en las diversas ramas, teatro, danza, música, cine, talleres. Se llevará a cabo nuevamente el Festocómic, solo que lo vamos a reubicar porque la FILIG ha crecido, entonces el Festocómic lo hemos reubicado en un espacio más grande, y vamos a tener exposiciones especiales sobre las cuales hablará Rafael, de catálogos y de ilustraciones francesas. Respecto de las presentaciones editoriales, nada más subrayar cuatro de ellas.
Dos de ellas están dedicadas al 150 aniversario de la primera publicación de Alicia en el País de las Maravillas. La primera presentación la va a hacer Editorial Castillo, que es quien publicó por primera vez en español esta versión, y vuelve a presentar una nueva edición para niños de 8 a 10 años más o menos, y esta edición se va a presentar en el marco de la FILIG. La siguiente es otra versión de Alicia en el País de las Maravillas para gente más joven, ya más adulta, que nos presenta el Fondo de Cultura Económica en coedición con el propio Conaculta y que lleva la traducción de Ignacio Padilla. Antonio Malpica, que ha sido ganador recientemente del 11º Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, es el primer mexicano que se lleva este premio, también va a presentar tres libros en el marco de la FILIG y será ocasión de platicar con él. Este asunto de las presentaciones editoriales lo hemos pensado en renovar un poco. El formato clásico y tradicional queremos darle un poco más vida y renovarlo, utilizando quizá otras disciplinas que pueden hacer una buena conjunción con la propia literatura. En este sentido, digamos que nos inventamos una conjunción que creímos posible entre literatura y música y vamos a presentar un par de libros de esta manera. El primero es de Benito Taibo, se llama Cómplices, y el segundo se llama Con los ojos abiertos, de Francisco Hinojosa, nuestro actual embajador FILIG. Ellos dos, además de hablar de su libro y de presentarlo, van a hacer un espectáculo musical alrededor del libro. Francisco, me parece que con un grupo de blues. Paola y Benito, Paola después podrá ahondar en este asunto, y Benito también se pondrá a tocar un poco de rock, me parece, alrededor de esto. Bueno, hablando del embajador FILIG, Francisco Hinojosa termina su periodo ya, en la propia feria se va a dar a conocer el nombre del nuevo embajador y es quien hará todas las labores de difusión y promoción de la literatura infantil y juvenil a lo largo de 12 meses, de los 12 meses siguientes. También habrá cine y este cine se ligará a la propia literatura. Va a haber películas como La fórmula del doctor Funes, de Francisco Hinojosa, que también ya fue publicado, por Mis bigotes, de Jorge Estrada, por ejemplo, y en colaboración con la UNAM se presentará una película de cine mudo alrededor de El tren fantasma. Todo esto va a ser en el Teatro de las Artes. Luego, hemos dado pie a diversas solicitudes que nos ha hecho el propio público de la FILIG, que ha sido tener un programa constante durante todos los días y a toda hora. Este asunto a veces no se puede cumplir con todo lo que se pide, pero se hacen intentos y ahora lo vamos a comenzar a hacer. Tenemos maratones de lectura y tenemos cuentódromos que van a estar trabajando cada hora en programación distinta los 11 días que dura la feria. Sobre los maratones de lectura, estos se van a dar únicamente el fin de semana. El primero se va a hacer alrededor del Principito, se va a hacer el primer fin de semana, y implica no solamente lectura del Principito, sino también acompañar esta lectura de una coreografía de un ballet que se llama El niño que cabalga asteroides, que montó la Escuela de Danza del propio Senart. El siguiente fin de semana vamos a hacer lo mismo, pero con Alicia en el País de las Maravillas, y a la lectura de Alicia acompañará también una puesta en escena, es el ballet Alicia en el País del Ballet, de la compañía Ardentia. Ambos maratones, ambos espectáculos se van a llevar a cabo en el Teatro de las Artes. Sobre los cuentódromos, los cuentódromos van a tener dos espacios especiales, no existía esto, los vamos a crear, y como decía yo, cada hora va a haber narradores de cuentos clásicos, cuentos galos, cuentos indígenas, va a ser un espacio de narración dinámico y constante donde los chicos además podrán convivir con los distintos cuentacuentos. Y una parte muy especial y muy sentida es la que nos pidieron hacer los propios profesionales de fomento de lectura y que dimos cabida, y es el homenaje a Luz María Chapela, de reciente fallecimiento. Le van a hacer homenaje compañeros suyos, amigos suyos del camino en esto del fomento de la lectura,
El homenaje se va a llamar Una Voz, Todas las Voces, homenaje a Luz María Chapela. Lo estamos organizando con la colaboración también muy activa de la CANIEM, y ahí estará gente como Elisa Bonilla, Azucena Galindo, Alma Carrasco, Patricia Van Rijg y Angélica Vázquez del Mercado. Este homenaje se va a llevar a cabo en la Plaza de las Artes. Sobre los detalles de la programación hablaremos más adelante, pero van a estar disponibles en la página web correspondiente. Sobre la programación artística, decir que vamos a tener talento nacional de muchos lugares de la República: Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Querétaro, Morelos, e internacionales, no solo de Francia, también tendremos Colombia, Cuba y Argentina. La idea es ir preparando este escenario a la apertura más internacional, si cabe, de la que ya se va a tener en esta emisión. Vamos a tener, además de música, que ha sido como la línea que hemos estado siguiendo, vamos a incluir teatro, clown, hip hop, rap, cuentacuentos, lecturas dramatizadas, títeres, ópera, danza clásica, danza contemporánea y charlas y narraciones más relacionadas con actividades literarias. Todas las actividades se van a llevar a cabo en foros al aire libre, como siempre se ha hecho, y vamos a utilizar las distintas áreas verdes también para desarrollar esta programación. En cuanto a la música, habrá más de 30 conciertos. Entre los artistas que van a estar con nosotros están Mariana Mayol, un grupo Pasatono, Orquesta Basura, Luz de Cuba. Hay uno muy interesante que se llama Lumantok, que va a ser rock en tzotzil. También en esta emisión vamos a dar cabida a muchos espectáculos en lenguas indígenas, por ejemplo. Y tenemos además, como cada año, banda sorpresa o artistas sorpresas que vamos a dar a conocer ya en la semana en la que comienza la FILIG. Eso no lo vamos a reservar. Hay una cosa nueva. Quiero hacer hincapié en la gran cooperación que hemos tenido de todos los actores que participan con nosotros en la organización de la FILIG, y dentro de estos actores está también mucha gente, muchos músicos que han nacido en la FILIG o se han desarrollado o han sido catapultados por la propia FILIG. Ahora que hemos estado haciendo el recuento de los 35 años, ha salido una propuesta justo de ellos. Y esta propuesta es lo que hemos llamado el Palomazo FILIG. Distintos integrantes de grupos de rock o de hip hop decidieron reunirse y echarse un palomazo en la FILIG en uno de los días de su desarrollo. Va a haber integrantes del grupo Kinky, de Control Machete, de Jumbo, de Quiero Club y de Austin TV, no, bueno, como se llame. Todos ellos se van a juntar durante 3 días y van a echarse el palomazo y a ver qué nos presentan. Es música nueva, música que adaptan para todo el público de la FILIG. En cuanto a teatro, en teatro vamos a tener obras muy ligadas al tema que decidimos usar como bandera en esta emisión de la FILIG, y es un tema relacionado con las familias y la literatura. Familias y lecturas, familias y literaturas, las conjugaciones posibles que se pueda hacer sobre esto. Este es un tema que profesionalmente se desarrollará más adelante en un seminario del que ahora voy a hablar, de profesionalización, pero que también ha involucrado a las distintas actividades de la propia feria, las actividades artísticas. ¿Por qué pusimos ese tema? Porque creemos que la familia quizá es el primer reducto o el primer espacio que tiene un niño para tener contacto con un libro y tener contacto con la lectura. A partir de ahí se puede construir de manera mucho más fácil. Bueno, en cuanto a teatro y al tema que acabo de mencionar, va a haber un par de puestas en escena, que son las que voy a mencionar. Se busca Familia, de Berta Iriart, y Paso por Paso, que es una obra de teatro que nos presenta el Goethe Institut de Alemania, que por cierto, Alemania, como lo diremos más adelante, será el país invitado de la próxima emisión de la FILIG. En cuanto a talleres infantiles y juveniles, vamos a tener 12 carpas solamente para impartir talleres para niños y adolescentes, para niños de entre 4 y 15 años de edad, y va a haber 2 carpas especializadas para los más jóvenes, de entre 16 y 18 años,
los talleres, al igual que el cuentódromo, por ejemplo, algunas otras actividades, van a estar trabajando de 10 de la mañana a 7 de la noche, 7 y media de la noche. Esperamos contar en estos talleres con alrededor de 18.000 niños, y estos talleres van a tener 1.100 sesiones aproximadamente. Dentro de estos espacios de carpas hay un par de ellas muy especiales que suelen tener mucha demanda, y es la bebeteca. La bebeteca va a presentar un programa de 192 sesiones, cada sesión dura 50 minutos y atiende a niños de 0 a 4 años, claro, casi siempre, bueno, siempre acompañados de un adulto. La bebeteca y todo lo que se hace en ella se logra gracias al apoyo de diversas instituciones que ahora además hemos reforzado. Están instituciones como la Biblioteca de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Biblioteca de México, la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Querétaro, el Consejo Puebla de Lectura AC y la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Todos ellos han estado colaborando con nosotros en armar un buen programa para estos dos espacios para los más pequeños. También, como el Consejo Puebla de Lectura, que ya lo mencioné, voy a aprovechar para decir que también nos está apoyando en algo nuevo, que son talleres para padres para fines de semana. Estamos queriendo abarcar el ámbito del fomento de la lectura en cada una de las cadenas del ámbito familiar, y entonces pues ahora toca a los dos pilares, que son los padres. Van a ser talleres de media hora. Y básicamente lo que se les va a enseñar es cómo elegir libros para sus hijos de acuerdo a las distintas edades y cómo introducir a los hijos a esos libros. Esta iniciativa, que es una iniciativa ciudadana, la del Consejo Puebla de Lectura AC, la vamos a llevar a cabo con el gran apoyo de Erika Burgos y de Alma Carrasco. Erika, no sé si esté por aquí, pero bueno, ellas dos están trabajando ya en ello. Por último, quería mencionar un asunto que va a competir a Francia, lo va a explicar Rafael Melz más a detalle seguramente, que tiene que ver con lo que hemos llamado un rally familiar Descubre Francia. Esto se trata de hacer rutas. Como ustedes saben, la FILIG es una feria muy grande, con demasiadas actividades, con mucha oferta. Y entonces lo que decidimos hacer este año es hacer rutas para la gente que tiene poco tiempo para ir, que quiere abarcar distintos programas, saber de música, saber de literatura, entrar a teatro, pero que no puede porque los horarios a veces no le quedan o no le coinciden con el tiempo que va. En esta ocasión hemos decidido hacer rutas en ese sentido. La primera la hicimos con el apoyo de Francia y es una ruta que tiene 4 estaciones. Una estación pasa por la literatura, otra por la pintura, otra por el cine y otra por la sensibilización sonora. El rally va a estar de lunes a viernes, es un rally familiar, es un rally donde se puede involucrar el niño, la mamá, el papá, la tía, la abuelita. Hemos estado previendo actividades para todos ellos en este camino y una serie de talleres muy interesantes para los niños que no son tan niños, por ejemplo, talleres de novela gráfica para jóvenes, actividades de novela gráfica y música. Como verán, hemos estado conjuntando muchas cosas, literatura con otros géneros, para enriquecer la experiencia lectora y literaria aún más. Había mencionado que la UNAM y el Instituto de Astrofísica nos habían apoyado para volver a llevar la divulgación científica a la FILIG. Voy a hablar un poquito de esto, aunque mis compañeros van a particularizar en algunos puntos. El viernes 13 de noviembre vamos a convertir el CENART en un observatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a sacar más de 100 telescopios, si el clima nos es benigno y estamos rezando para que así sea. Queremos ver las estrellas a partir de las 7 de la noche. Son 100 telescopios distribuidos en uno de los espacios, en los que además de ver las estrellas y de hablar sobre eso, que ya verlas es un arte, casi es una actividad que trae muchas cosas implícitas, también se contarán cuentos, se narrarán cuestiones alrededor
pues de la ciencia, del cielo, de la astronomía. O sea, vamos a darle predicado a toda esta visión con el apoyo de estas dos grandes instituciones. Luego, antes de eso, una de las editoriales Planeta nos sugirió hacer algo un poquito más lúdico y aceptamos, porque tenemos que reconocer también que parte de nuestra cultura también está, digamos, arraigada en lo que nos ha dado el cine, incluso el cine comercial. Va a haber de 4 a 6 de la tarde el mismo día 13, una tarde dedicada a Star Wars, la serie de George Lucas. Planeta, que es quien nos está apoyando en este esfuerzo, va a montar una nave espacial enorme, que a la vez es una cámara fotográfica. Los niños pueden ir disfrazados con el personaje que mejor les plazca de la saga y pueden entrar a esa cámara a tomarse fotografías con distintos elementos que la propia editorial va a poner. Después de eso se hablará también, para unirlo con la parte científica, de toda la ciencia relacionada con la saga, porque pues si bien es ciencia ficción, la ciencia ficción suele tener una base científica fuerte o delgada, pero la suele tener, y sobre ese tema se va a hablar en una mesa muy interesante. Esto es el viernes 13 de noviembre a partir de las 4 de la tarde. Finalmente, el seminario de profesionalización de fomento a la lectura lo llevamos a cabo cada año, ahora es emisión número 18. El seminario, como decía, tiene el tema de las familias y lectura, las conjugaciones posibles. Y el seminario se acompaña de clases magistrales de ilustración y de novela, talleres de narrativa, ilustración, libro álbum, también divulgación científica y un par de encuentros, uno con libreros y otro con bibliotecarios. En esta ocasión vamos a tener a 30 especialistas en el seminario, son 9 nacionales y 21 internacionales. De estos 21 internacionales, 10 precisamente son invitados franceses, entre ellos escritores, ilustradores y promotores. Y solo decir que la conferencia magistral la va a dar Alicia Machado, una de las autoras más reconocidas a nivel mundial. Ha escrito más de 100 libros para niños y es una reconocida promotora de la literatura infantil y juvenil. Y la conferencia de clausura la va a dar Alicia Molina, quien también es una voz pionera en este asunto del fomento de la lectura en México, sobre todo de un fomento a la lectura especializado en la integración de niños con discapacidad. Y Alicia también es una persona muy querida para la FILIG porque estuvo desde los inicios de esta feria. Entonces este recuento lo cerramos de esta manera también, involucrando a las voces que dieron pie a que pudiéramos ahora disfrutar de un evento como este. El seminario ha tenido, debo decir, mucho éxito. Tuvimos que cerrar ya la convocatoria, la cerramos hace un par de días, me parece. Estamos ahora afinando el asunto del aforo, solemos recibir más o menos a 600 personas. Es un evento que se transmite vía streaming, que se va a recibir también en otros estados de la República por otros medios de manera particular, y del cual luego damos testimonio en una colección de la Dirección General de Publicaciones que se llama Lecturas sobre Lecturas, donde se ponen las mejores intervenciones del seminario del año inmediato anterior. Hablando de convocatorias, tenemos dos más que sí quisiera mencionar. Una está relacionada con los recorridos escolares. Nosotros cada año invitamos escuelas públicas y privadas a que nos acompañen a hacer recorridos en la feria y a las escuelas se les arman planes especiales para talleres, ciertas actividades a las que solo acceden ellos, por ejemplo. Son programas especiales escolares. Bueno, para ello se tienen que inscribir las escuelas interesadas y la convocatoria va a estar abierta hasta el día 9 de octubre. Para las clases magistrales, talleres y talleres de profesionales, todo lo que había mencionado, la convocatoria la vamos a tener abierta hasta mañana, hasta el 2 de octubre, así que los interesados tendrán que entrar a la página web, cuya dirección aparecerá en pantalla en algún momento más adelante. Vamos a poner todas las direcciones y los enlaces para que puedan acceder a mayor información sobre esto.
Y nada, me resta agradecer a todas las instituciones que han colaborado en esta feria, al propio CENART, a nuestros compañeros, a Ricardo, a Alas y Raíces, con Susana, al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que también nos ha apoyado, a Culturas Populares, que nos ha ayudado con la programación, sobre todo de lenguas originarias, al Canal 22 por su difusión, al INAOE, a la UNAM, a la CEP, a la CANIEM, a distintas editoriales que han puesto un programa fuerte y han apostado fuerte por esta emisión número 35, por ejemplo Santillana, Combel, Planeta, Mecamecan y muchos otros más. Quiero decirles que este es un esfuerzo que hacemos con mucho gusto, es un esfuerzo tradicional, una feria muy esperada. Es la feria, la segunda después de la Feria de Guadalajara, más importante de nuestro país, quizás sea la primera en su temática, más importante de Iberoamérica, y me parece que es una feria que hay que apoyar, que hay que apapachar, porque se ha conservado, ha tenido un público fijo, que no puede crecer por cuestiones de espacio, como lo que decía, pero que trata de presentar variedad a cambio. Sigue con la idea de formar lectores. Estamos acudiendo al público más pequeñito, al eslabón más delgado de este asunto de fomento de lectura, y pues agradecer a todos ustedes por esta cobertura, agradecer también a quienes forman parte de este equipo, Paola Morán, que es la directora de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que tiene todo un equipo de gente detrás de ella, de profesionales que van a estar a sus órdenes para lo que necesiten y para mayor información. Muchas gracias. Escuchemos al agregado cultural de Francia en México, señor Rafael Méndez. Gracias a todos por estar aquí. Pues ya lo dije aquí hace unos meses cuando fue anunciado que Francia va a ser el primer país invitado de honor de esta feria. Fue para nosotros un gran honor y también fue un gran placer compartir, pensar, imaginar un programa de actividades durante esta feria con los equipos de Conaculta de la TGP. Antes que nada, quiero subrayar el hecho que durante el seminario profesional que Mariana acaba de mencionar, hemos concebido con Karen Coman un tipo de clases magistrales especiales para esos 10 invitados franceses, porque como son demasiados, y entonces tenemos clases especiales, pues, únicamente con los franceses que vienen además de las clases magistrales y del seminario tradicional. Y también vamos a recibir una escritora francesa que se llama Marion Muraille, que es una de las grandes escritoras francesas, muy, muy reconocida y muy traducida, con más de 20 idiomas en todo el mundo. Seguimos con las propuestas para el gran público. Vamos a presentar dos exposiciones. La primera exposición es una exposición muy pedagógica, es una exposición para celebrar los 50 años de la famosa editorial francesa que se llama L'École des Loisirs. Y esta exposición es una exposición que cuenta la fabricación de un libro, cómo se hace un libro, cómo se fabrica un libro desde el proyecto con el autor hasta la venta del libro en una librería. La segunda exposición es una exposición muy grande que vamos a hacer con el apoyo de nuestros amigos del CENART y de la Esmeralda, la Escuela La Esmeralda. Es una exposición que se llama El Curioso Jim. El Curioso Jim es un libro que se lee, que es en tres dimensiones, que se lee con lentes especiales. Y la exposición es también una exposición que se ve con lentes, es una exposición en relieve. En la noche, pues no es la noche, sino los fondos subacuáticos, y es un recorrido en los dibujos del dibujante del libro, que se llama Mathias Picard, y entonces vamos a recibir a Mathias Picard. El libro va a estar publicado por Sexto Piso, y Mathias también va a impartir talleres para jóvenes y para niños para hacer descubrir cómo se puede dibujar en tres dimensiones, cómo se hace un libro que se hace pues con dibujos al principio, pero que al fin es un libro con relieve. Con un otro de nuestros invitados que se llama Hervé Tulet, que es un dibujante también muy importante y muy reconocido, vamos a hacer también un gran evento colectivo. Es como un taller, pero es más
más grande que un taller, porque va a ser con docenas de niños que van a dibujar, se puede ver una foto en la pantalla, perdón, y con muchos niños dibujando juntos todos en la Plaza de las Artes, ¿eh? Yo pienso. Y para nosotros sí es muy importante la posibilidad de imaginar eventos que son al mismo tiempo muy lúdicos, pero también con una ambición artística. Y como saben, como lo mencionó también Marina, Francia es un país donde la novela gráfica, la bande dessinée, es muy importante, y por eso vamos también a tener un dibujante de lo que se llama en Francia la nouvelle bande dessinée, la nueva generación, digamos, de autores de novela gráfica, Simon Roussin, que va también a impartir talleres para niños y para jóvenes para hacer descubrir lo que es lo que podemos llamar la bande dessinée franco-belge, pues que es la unión de Francia y de Bélgica sobre esta cuestión de hacer relatos en novela gráfica. Tenemos también esta idea, pues, de proponer actividades con jóvenes creadores, pero también con el patrimonio, y Mariana mencionó este maratón de lectura del Principito, pero es muy importante descubrir que va a ser un maratón en 4 idiomas. Va a ser en español, en francés, en náhuatl y en otomí. Y pues en Francia, como aquí, la cuestión de la diversidad cultural tiene que ver con la diversidad lingüística, y pues tenemos esta suerte, nosotros franceses, de tener el libro que es el libro más traducido en el mundo, El Principito, con 270 traducciones, pues idiomas o dialectos de traducción, y entonces vamos a escuchar pues en 4 idiomas El Principito durante este maratón. La siguiente, por favor. Luego, y también es esta idea de mezclar los artes, vamos a proponer un concepto que triunfó en Francia, por ejemplo, en el Festival d'Angoulême, en el Festival de la Novela Gráfica de Angoulême, que se llama el concierto dibujado, y que vamos a proponer aquí. La idea es que hay dibujantes, pues, de novela gráfica que están dibujando, y al mismo tiempo hay grupos de música, de rock, que están tocando, y la idea es que claramente sí hay una relación entre los dibujos y la música, y entonces vamos a tener un equipo de 6 dibujantes franceses y mexicanos, y los grupos son los grupos del Palomazo de la Filiges, Austin TV, Jumbo y Kiroclon. Alors, un otro proyecto de música es Don Quique y sus Pichachones. Eso es una orquesta franco-mexicana, porque también tenemos este deseo, pues, de formar equipos que son, pues, con franceses y mexicanos juntos, y en esta orquesta franco-mexicana sí es el caso, y es una fanfarria, digamos, que va a caminar durante una tarde con un repertorio de música, pues, que tiene que ver con Francia y con México. Regresando a la cuestión del idioma, vamos a proponer también talleres cada día, talleres para niños y para jóvenes de iniciación al francés, porque el francés, pues Francia es también este idioma francés, y entonces vamos a proponer para los niños de descubrir un poco el francés en un contexto muy lúdico, digamos. También un proyecto que mezcla libro y música es una lectura de una novela gráfica que se llama El Bibendum Celeste, una obra de Nicolas Tressy, muy conocida en Francia, y es una proyección de las viñetas de la novela gráfica con una lectura de las voces de los personajes y también con música. Alors, un espectáculo de pura música, es la música de música electro, es Superpose. Superpose es un joven artista que hace de la música electro muy, muy conocido en el mundo. Es muy joven, pero va a regresar en México para presentar su nuevo álbum, que se llama Open. También un cine-concierto de uno de los maestros del dessin animé francés, el cine-animación francés, se llama Paul Grimaud, que es autor de este, pues, clásico que se llama Le Roi et l'Oiseau
El Rey y el Pájaro. Y vamos a presentar una serie de cortometrajes de animación del propio Paul Grimaud, musicalizados por dos músicos franceses del grupo que se llama Abel, que es un grupo especializado en espectáculos para niños. Y durante toda la ficha también vamos a proponer un ciclo de cine, de películas para jóvenes o niños, de películas francesas. Y el ciclo estaría en el CCC, también unas películas en el Teatro de las Artes, con la presencia de Jacques-Rémy Girard y su película La Profecía de las Rameas. Y también vamos a proponer durante la ficha, pero en nuestro lugar, en nuestro cinema, que es el cinema de l'IFAL, un ciclo dedicado a este gran director que se llama Girard. Pues ya, gracias una vez más, gracias a ustedes, gracias a Conacuta a través de la DGP por esta invitación, y entonces pues nos vemos con un gran plaisir el 6 de noviembre y durante 11 días para una feria muy francesa. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el director de divulgación y comunicación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, doctor Raúl Mújica García. Buenos días, ya tardes a todos. Primero se estarán preguntando por qué el cielo está tan nublado. Pues ahora la Filip tiene la mala fortuna de tener ahora a dos astrónomos aquí. Y somos los culpables porque siempre nos estamos peleando con las nubes. Bueno, ya está. Bueno, es justo, pero eso lo teníamos planeado. Pero tienes que decir que estaba planeado. Bueno, eso además a mí me da mucho gusto que esté aquí, porque por supuesto ahora el doctor José Franco y tal, para su rollo, pero tenemos muchas cosas que hacemos en común. Yo quiero empezar platicándoles de un poquito cómo es que de repente parece que los científicos ven la parte literaria. Entonces hay dos anécdotas de Paul Dirac, que es el padre de la mecánica cuántica, una cosa muy rara que no sabemos con qué se come, pero dice que en una ocasión le preguntaron si le había gustado la novela Crimen y Castigo que acababa de leer. Y dijo, está bien, pero en uno de los capítulos el autor comete un error. Hace que el sol salga dos veces el mismo día. No he checado esa parte, pero parece que está bien documentado. Y luego dicen que cuando el físico norteamericano Robert Oppenheimer estaba en Göttingen, Dirac fue a verlo y le dijo, me han contado que escribes poesía. No puedo entender cómo alguien que trabaja en los límites de la física puede alternar su trabajo con la poesía, que representa una actividad en el polo opuesto. Cuando trabajas en ciencia, tienes que escribir sobre cosas que nadie sabe con palabras que todo el mundo sea capaz de entender. Al escribir poesía, estás limitado a decir algo que todo el mundo sabe con palabras que nadie entiende. Entonces, ese es un poquito lo que parecería que los científicos estamos así como vemos de esta manera, nos vemos separados, pero no es tan cierto. Ya verán ahora que hable el doctor Franco también, hay muchas colaboraciones que tenemos, en particular con la promoción de la lectura. Hacemos una feria que nos ha ayudado el licenciado Saúl en Puebla, en la FILEC, la Feria Internacional de Lectura. Con Susana Ríos de Alas y Raíces hemos trabajado en los festivales de Soles y Estrellas, en los veranos que hacen también culturales, y ahora estamos contentos de estar aquí en FILIC. La UNAM regresa, parece, después de muchos años, pero nosotros estamos contentos de que es la primera vez que vamos a estar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer desde el INAOE? Es el Instituto de Astrofísica, es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y si es muy largo, entonces le decimos INAOE, y eso es más fácil. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una carpa de ciencia. Este año es el Año Internacional de la Luz. Celebramos muchísimos aniversarios con respecto al estudio de la luz. Todavía no sabemos qué es la luz, así que si van a preguntar eso, no nos lo pregunten, porque todavía no sabemos bien qué es la luz. Eso es una cosa muy rara. Y este año la estamos festejando, porque es muy importante para el desarrollo de la humanidad. Entonces habrá una carpa dedicada a la luz. Tenemos muchos experimentos, muchos talleres para niños, para jóvenes, y tenemos también muchas conferencias en esa carpa, ¿no? ¿Y qué vamos a darles? ¿Qué talleres van a hacer? En este momento yo sé que ya estamos cansándonos, entonces les trajimos regalitos, ¿verdad, doctor? Sí. Trajimos regalitos para ustedes, para que se vayan animando y se quiten el cansancio. Y este es un material
que se desarrolla en la noche de las estrellas. Este material, aquí no encuentro la tapa porque tenía que traer uno armado, si no, no me daba tiempo, pero es una tapa arriba, una tapa abajo, y entonces ustedes pueden meter aquí una lamparita y se ilumina el cielo. Entonces, y aquí tienen los meses aquí abajo para que el niño, los jóvenes puedan ver la época del año, qué constelaciones pueden observar. Entonces, este es uno de los talleres. Bueno, sí, claro, o sea, les va a costar un poquito de trabajo si nada más meten la lamparita al arma. Tienen que perforar, por favor, las estrellitas, si no, no ven nada. Entonces, ustedes ya verán. Y este viene, pues, como viene desde Puebla, está un poquito hecho. Perdón. Estos ya no los tengo más, ya no traigo más regalitos, pero traigo otras cosas que van a hacer los niños en esa carta. Van a hacer, por ejemplo, este que también se maltrató en el camino. Este es un espectroscopio. Entonces, el espectroscopio, tienen que poner aquí su fuente de luz, y aquí hay nada más y nada menos que un objeto extrañamente exótico de alta tecnología, que es un pedazo de CD reciclado. Entonces, se desbarató, pero aquí adentro, entonces, con un CD, ustedes lo han visto, ustedes pueden apuntar la luz y entonces descomponen la luz en los colores. Entonces, vamos a explicarles a estos niños por qué se descompone la luz. Y van a poder hacer también, yo creo que va a ser el complemento de lo que mencionó Rafael hace unos minutos. Nosotros no es el libro en 3D, sino en la carpa los niños van a entender, les vamos a explicar por qué se utilizan este tipo de gafas y por qué con este tipo de gafas podemos ver objetos en 3D. Y entonces todo esto tiene que ver con la luz. Van a hacer estas cosas que alguien les llama gallitos de Newton, que simplemente también es para que entiendan cómo está, ellos lo van a dibujar, aquí van a ver cómo está compuesta la luz, aquí, si son curiosos a ratito, pueden ver, allá en la luz, pueden ver cómo se descompone el dulce de la luz. Va a haber todos estos talleres en esta carpa, van a tratar de la luz, vamos a tener, ya no recuerdo, 6, 7, hay otros más. El espectroscopio es una plantilla como esta, que simplemente recortan, arman, aprenden, y va a haber una demostración de experimentos de la luz. Va a haber conferencias de la luz, explicando qué es la luz, qué son los colores, y vamos a tener, durante la noche astronómica, vamos a tener también conferencias. Viene un astrónomo a dar una charla sobre la luz en el universo. La luz es la materia prima de los astrónomos. Sin la luz, ni Pepe, ni yo tendríamos chamba. Bueno, tocaríamos luz. No, tú, o sea, tú, o sea, yo ni eso, mano. Yo no le hago esa parte, ¿no? Entonces, eso es lo que va a haber en esta carpa, muchos talleres, conferencias, demostraciones, principalmente alrededor de la luz y alrededor de la astronomía. La noche astronómica va a ser algo muy interesante y además que coincide con que está aquí el doctor José Franco, que es quien lidera el equipo de la noche de las estrellas, que nació en Francia. Entonces, se junta Francia, el INAOE, la UNAM, los astrónomos. Entonces decidimos tener una noche astronómica, no le pusimos Noche de las Estrellas, porque Noche de las Estrellas es dos semanas después de la noche astronómica. Entonces el viernes 13 estamos tratando de juntar 100 telescopios, y no va a ser un observatorio, van a ser 100 observatorios para que la gente que llegue a FILIC, además de escuchar las conferencias, también observe a través de los telescopios. Tendremos un pedacito de luna al inicio de la noche, y con eso generalmente estamos contentos, ¿no? Entonces, no más, yo nada más quisiera cerrar aquí. Yo quisiera agradecer a la FILIC, agradecer al equipo, a Susana, a Paola, por supuesto a todos los directivos. De verdad quiero agradecerles que estén invitando a la ciencia, porque nos ayudan a algo que estamos promoviendo los astrónomos, y es que la gente debe voltear a mirar el cielo. Es muy importante. Gracias. Muchas gracias. El director general de divulgación de la ciencia de la UNAM, el doctor José Franco, dirigirá más tarde. Sí, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ya Raúl les dio muchos detalles sobre todo lo que va a pasar en la noche del 13 de octubre, de noviembre. Pero bueno, la UNAM tiene muchísimas otras actividades. Regresa después de un recreo de como 10 años,
estuvimos rascándonos la barriga como 10 años, no participamos en la FIDIC, pero ahora venimos con muchísimo entusiasmo y tenemos la participación de la Coordinación de Difusión Cultural, que se va a abocar a hacer una promoción de la lectura. Vamos a tener a jóvenes lectores y abuelos lectores que van a estar promoviendo la lectura durante todos los días de la feria. Y también, como ya dijo Marina, va a haber la presentación de una película que es El Tren Fantasma. Por otro lado, Divulgación de la Ciencia, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, tiene pues una amplia variedad de libros que ofrecer de divulgación para los chicos. Hay una revista que seguramente conocen ustedes muy bien, que se llama ¿Cómo ves? También tenemos algunos libros hechos específicamente para que los niños aprendan sobre números y estrellas mayas. Se va a presentar un libro muy, muy padre sobre números y estrellas mayas. Va a haber un espectáculo de magia, aparte de la noche lúdica de las estrellas. Vamos a tener durante todos los días, durante los 11 días de la feria, vamos a tener talleres de ciencia. La luz, por supuesto, será uno de los grandes invitados, pero no únicamente la luz, va a estar el Museo de la Luz, que es un museo de la UNAM que está en el Centro Histórico. Ellos van a tocar la luz desde todos los puntos de vista que se puedan imaginar. La luz como un fenómeno físico, la luz como la chismosa del universo que nos trae toda la información desde cómo se formó el universo hasta nuestros días, la luz en la biología, la luz en la medicina, la luz en la poesía, la luz en la música, la luz en las artes escénicas, la luz...